Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. ¿Ves? Emocionado. ¿Aló? Buenas, buenas. Buenas, sí. Perfecto. Muy bien, chicos, faltan 2 minutos para que comience la clase. Vamos a esperar 2 minutos para tomar. Y luego de eso, nos vamos a presentar. Casi no te escucho, creo que es por el otro sonido. ¿Me escuchan mejor? Bueno, ¿me escuchan mejor? Sí, ahorita sí. Perfecto. Muy bien, chicos, les comentaba, a las 7 en punto vamos a comenzar con dicha clase. Vamos a dar un par de minutos más para que los demás alumnos se puedan ingresar y luego de eso los vamos a presentar. Ahora bien, durante la presentación voy a necesitar que me digan: What is your name? What is your profession? And what is your age? Un ejemplo puede ser: My name is Luis Ernesto Guzmán Iglesias. I am a call center operator and coach or teacher. Podemos decirlo así. Y por último, I am 31 years old. Esa es la forma en la que podamos nosotros decir y describir esas tres preguntas. Ahora bien, vamos a dar este pequeño, pues, 2 minutos más mientras los demás se puedan ingresar. Y pondré para mientras en la pizarra. Permítanme. ¿Cuáles serán las tres preguntas a responder? No se preocupen. Más hacia arriba. Y la primera va a ser: perdón. Muy bien. Ok, guys, vamos a continuar nuevamente. Pues bienvenidos al primer día de clases de estas 4 semanas. Yo seré su teacher o coach. Pueden decirme Mr. Iglesias, Iglesias, Luis, etc. Estoy en el grupo de WhatsApp. Si ustedes necesitan alguna ayuda o soporte, alguna pregunta, pues háganmela saber. Cuando tenga tiempo, yo con gusto les voy a responder. Y quiero comentarles de que vamos a, perdón, o vamos a ver durante estas 4 semanas ciertos aspectos sobre el inglés. Comenzaremos en esta noche viendo lo que es el verbo to be y los possessive adjectives. Ahora bien, les comentaba a sus compañeros, los que lograron ingresar temprano y no tengan pena, desde siempre en lo que pueda, pues, un par de minutos para que puedan ingresar los demás. Yo sé que el tráfico suele ser un poco pesado.
Y muchos de ustedes vienen de hacer sus labores o de sus estudios a las clases. Ahora, continuando con esto, voy a darles un ejemplo. Y este sería lo siguiente. Serían cuatro preguntas las que nosotros vamos a, perdón, tres preguntas las que vamos a responder en este instante. Permítame. Perfecto. Excelente. Bueno, muy bien. Antes de continuar, quiero comentarles dos cosas que son usuales en mis clases. Número uno, me gusta que las personas participen. Por lo tanto, en ocasiones voy a cometer errores a propósito. Y necesito que alguien me diga, no, teacher, no se escribe así, se escribe de esta manera. O me diga, no, teacher, usted nos mencionó, o coach, en clases anteriores que se dice de esta manera. ¿Por qué? Porque eso hará que nosotros pongamos en práctica lo que aprenderemos. Muy bien, las preguntas que vamos a responder serán las siguientes. ¿Las logran ver? ¿O son Yes. muy pequeñitas? Se miran. Sí, se ¿No? miran. Ahora bien, estas van a ser las tres preguntas que vamos a contestar. What is your name? What is your profession? How old are you? Perfecto. Antes de continuar, ¿algún error que podamos observar en estas tres questions? Vamos, chicos, ustedes pueden. Profesión no va con doble S. ¿Quién dio la respuesta? Yo, Rigoberto. Excelente, Rigoberto. You did a great job. That's true. Profession, it's with double S. Excelente. Ahora, ya que tú respondiste esto, dime, ¿quién será nuestro próximo participante? ¿Cuántos somos? Buena pregunta. 19. Quiero ver el número de arriba hacia abajo, el número 12. Dígame nombre porque a mí me parecen diferentes ahorita. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jason Paz. Señor Paz, ¿nos puede Hola, dar buenas su nombre? noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Ah, muy bien, gracias. Un poco Muy cansado, bien. pero todo bien. Excelente, esa es la actitud. Ahora bien, Jason, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo le voy a mostrar un ejemplo de cómo responder estas tres preguntas y luego de eso necesito que usted me responda esas mismas tres preguntas. De acuerdo. Perfecto. La primera será, What is your name? My name is Luis Guzmán Iglesias. What is your profession? I am a teacher. Also, I am a call center operator. How old are you? I am 31 years old. Muy bien, señor Jason. De acuerdo. Dígame, what is your name? My name is Jason Paz. Perfect. And what is your profession? I am psychology. Ah, you are psychologist. Nice, that's nice. How old are you? I am 29 years old. Perfect, Jason. You did a great job. Ahora, ¿quién será nuestro próximo participante, Jason? Jason. Ahorita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ever Ruiz. Señor Ruiz, ¿nos puede ayudar, por favor? Hola, buenas noches.
Buenas noches, señor Ever. ¿Nos puede ayudar? Claro. Perfecto. What is your name? My name is Ever Ruiz. What is your profession? ¿Cómo dijo allí? My I am. profession. Oh, hay dos formas de decirlo. Y aquí viene lo interesante. Un ejemplo. I am a teacher. O como dijo nuestro compañero Jason Paz, dijo, no, perdón, él dijo, I am a psychologist, pero puede decir, my profession. Okay, en ese caso entonces sería my profession is Your people, un ejemplo. Un ejemplo, puedes decirlo así o puedes decir I am a. okay, my profession is engineer in system. Ah, you are an engineer. An system engineer. In system engineer. Perfecto. Next. How old are you? Ahí dijeron I have o no. I am. I am se también creo. I am 12 nice years old. Very nice, years old. Perfecto, señor Luis. Ahora bien. Serio. Excuse me. ¿Puede repetir, por favor? Very nice years all. 30. 30. Bueno, muy bien. Este es un 30, número okay. que cuesta mucho pronunciarlo y en lo personal a mí me costó y es 30. De 30, 39. Una forma de poderlo pronunciar es que pongan su lengua en los dientes de arriba, en los frontales, pero no la pongan muy salida. Pónganla así. 30. 30. Haz que la punta de la lengua tope en los dientes y sopla, que se escuche. 39 years old. Perfecto. Ahora bien, vamos a responder esta gran interrogante. ¿Cómo se responde How old are you? Muy bien. En este caso no podemos decir I have, como lo traduciríamos nosotros al español. No podemos decir yo tengo. Porque realmente no es que nosotros los tengamos físicamente, sino que son experiencias las que hemos pasado durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, puedes decir, I am, o sea, soy 39 años de edad, un ejemplo, o de mayor, puedes decirlo de esa forma. Pero por eso se ocupa I am, que es el verbo ser o estar. Ahorita, chicos, estamos viendo ese tema, ser o estar, de una forma que nosotros podamos venir y expresar un poco de nosotros para nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque serán 4 semanas las que estaremos en clase, en las cuales una de mis metas es que ustedes dupliquen el conocimiento que ya tienen, tanto hablándolo, escuchándolo, como gramaticalmente. Ahora bien, para poder continuar, necesito mostrarles algo. Y es esto. Este es un documento que yo me he tomado la osadía de poderlo hacer, en la cual estaremos viendo nosotros semanalmente. Les enviaré yo una copia, de ser posible, esta noche, después de darle una chequeada y ver si le puedo agregar más. Por el momento vamos a ver esto. Vi. The meaning of be is. In Spanish, ser o estar. Eso significa. Y eso se divide en tres partes. La primera, am. La segunda es is. Y la tercera es are.
¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de estas tres? ¿Por qué son diferentes? La primera es, valga la redundancia, en primera persona. La segunda creo que es en segunda persona y tercera persona. Más o menos, Jason, más o menos. Es de la siguiente forma. La primera, El como sin dijo Jason, excelente. Ajá, dígame, señor Ruiz. singular y el plural, quizá. Cerca, vamos muy cerca. Tienen los dos 50% de la respuesta. El señor Jason dijo que es, bueno, la primero sí es primera persona, igual que usted, señor Ruiz. Y el plural, ambos son plurales, is and are. ¿Por qué? Porque quieras o no, en is podemos ocupar, perdón, is a group of people, o podemos hablar singularmente de un grupo, pero lo puedes ocupar siempre como singular. Ahora bien, is mayormente nosotros lo ocupamos para terceras personas. ¿Cuáles son esas terceras personas? He, she, it. Y si tú quieres, puedes ocuparlo directamente con un noun. ¿Qué significa he? Él significa él. ¿Qué significa she? Ella. It, eso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el are? Muy bien, que el are puede tomar a dos personas o tomar a una segunda persona, grandes grupos, pequeños grupos y grupos que te incluyen. Ejemplo. You, Everest, are amazing as a student. Estoy hablando de solo, o sea, solo una persona. Estoy hablando ahorita de solo de Ever. Y estoy hablando con Ever. Ahora bien, si yo quiero ocupar el otro you, que es para hablar para pequeños grupos, porque hay dos tipos de you. Uno para hablar grupos pequeños, de un grupo, un ejemplo, de unas 5 o 6 personas, podemos decirlo de la siguiente forma. You guys are amazing as students. Si se fijan, ocupamos you para hablar de un grupo. Ahora, we, that's mean, nosotros. Supongamos usted está junto con su familia, señorita Xiomara. Usted está a la par de su hija, su nieta y su hijo. Y se va a presentar con alguien y le va a decir, We are family Rodas. Nosotros somos la familia Rodas. Ahí está hablando de un grupo donde usted está incluido. Ahora bien, ¿qué pasaría si usted quiere hablar sobre un grupo diferente? Tendría que usar de ahí. Excelente. Tendría que ocupar de. Ejemplo, they are great friends, or they are amazing, they are good people. Pero ocuparíamos de. ¿Por qué? Grupos grandes. Esa pues sería la gran diferencia entre ocupar you y they. Porque sé que se están preguntando ahorita, chicos. Mire, teacher, ¿y cuándo voy a poder ocupar you y they si los dos son grupos? Muy bien. You, grupo de personas que no sea muy grande, de unas 3, 4 máximo personas ocupen you. O como debo por decir, you guys, you women, you men. Estoy hablando de un pequeño grupo de personas. Ahora bien, si vamos a ocupar de ahí, obviamente va a ser para un grupo grande. ¿Como cuál? Como el de nuestra clase. O la siguiente clase, que van a ser, supongamos, la misma cantidad de personas. Podemos decir, ah, they, the next class, they are so amazing listening to music. Ellos son muy buenos escuchando música. Ahora bien, estas son las que nosotros ocupamos. Y puedes decir, vaya, ya sabemos que you, perdón, the verb be it's. Means zero star in Spanish. Ok.
But in which situation we can use verb be? ¿En qué situaciones podemos ocupar el verbo? Muy bien, lo vamos a ocupar para describir personal information y profesiones. Tal vez emoción. Para esas tres. Recuerden eso. Personal info, profession, and emotion. Okay, chicos. Les voy a comentar algo también. Es la primera semana que estaremos juntos. En esta primera semana necesitamos haber finalizado para el día viernes las secciones 1 y 2 de sus plataformas. Por lo tanto, mientras estemos haciendo la clase, de ser posible, de los que no están ocupando un celular para ver la clase, por favor, agarren su teléfono e ingresen a la plataforma, lo que iremos haciendo juntos. Ahora bien, si por A o B motivo se ocupa su teléfono o no puede hacerla, hágala durante el día. Pero antes del viernes, en la noche, necesitamos esa plataforma lista. Por lo tanto, iremos un poquito rápido, chicos. Ahora bien, yo sé que todos ustedes quieren participar durante esta introducción que estamos haciendo. Y créanme, yo quiero saber el nombre de todos. Por lo tanto, si pueden poner el nombre de ustedes en Zoom, sería genial porque hay personas que le ponen el nombre o le dejan el nombre de su dispositivo. Ahora bien, vamos a ir a hablar a continuación. Vamos a ver un pequeñísimo video que está exactamente en nuestra plataforma para poder continuar. Solo permítanme un momento. Ok, vamos a ver, está cargando. Aquí veremos más adelante otro video que es Possessive Adjectives, que ese mismo será el siguiente tema que veremos. Por el momento vamos a ver este. My name is. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. ¿Lograron escuchar el video, chicos? Sí. Sí. Muchas gracias, excelente. Ahora bien, ya vimos una forma, o al menos hasta cierto punto, una estructura de cómo Oda. Venir y dar I'm Jennifer Miller. Información de nosotros. Ahora vamos a aprender cómo dar o cómo hablar de nuestras cosas. Un ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar en las cámaras. Vamos a buscar a la ayuda de la señorita Flor. Señorita Flor, ¿podría ayudarnos, por favor? Flor Ramos.
Perfecto, señorita Flor. Dígame lo siguiente. ¿Cómo me puede decir que las gafas que está usted usando son de usted? Quiero ver. Pues solo dígamelo, diga, que son suyas. My gafas. Glasses. Son dos. Y esa es la y felicidades, señorita Ramos. Usted acaba de mencionar la palabra del secreto de la clase. Glasses. ¿Qué son glasses o por qué se dicen glasses? Así se escribe, gafas. Teacher, ¿por qué no podemos decir glass? Si son una sola pieza, momento. No son glass. Una sola pieza, son dos. Dos. Por eso es plural. My glasses. Excelente. Si se pueden fijar, esta misma estructura está basada en este video. ¿Cuándo? Cuando Michael se va a introducir. Él dijo, my name. My name is Michael. Ahora. My name is Michael. Ahora bien, ya comenzamos a aprender, chicos, cómo decir ciertas cosas, como mi nombre y nuestra edad. Ahora bien, voy a necesitar, y eso lo dejo como práctica, no es obligación que lo hagan, pero si ustedes pueden, envíen un audio mañana al grupo donde respondan esas tres preguntas. My name is... Well, what is your name? What is your profession? And how old are you? La H-O-W no se pronuncia how, no, se pronuncia how. Acuérdense de las figuras de los cartoons que mirábamos cuando eran pequeños y aparecían los indios, ¿cómo saludaban? How. 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 Como los indios. Norteamericano. How. Ahora bien, sigamos con el siguiente tema. Lo que nos acaba de enseñar la señorita Flor. Y para eso vamos a venir y vamos a ir a esta otra vez. Déjame esperar. Esto es un simple present y es lo que nosotros les ocupamos para hablar sobre nuestras emociones, sobre nuestra información personal y también sobre nuestra profesión. Pero eso se lo explicaré en un momento. Ahora, estos son possessive adjectives. Es como decir que algo es de nosotros. Si nosotros vamos a hablar de primera persona, vamos a usar my. ¿Qué dijimos que significaba you? Tú. Exacto. It's a second person. A second person. ¿Cuál es el posesivo de you? Es your. Repitan después de mí. Your. 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 Pero, your. What's the meaning of he? ¿Cuál es el significado de he? Él. Él. Perfecto. ¿Y cuál es el posesivo de he? His. 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 Perfect. What's the meaning of she? She. Ella. She. Ella. Nice. And the possessive? Her. Her. Excellent. What's the meaning of it? It. Eso. It. 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 The possessive? It. It. What's the meaning of we? Nosotros. 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 And you. The possessive? Oh. Your. Oh. 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 Vaya, la pronunciación de este no es O. No, permítame, déjame ver. Es O. Es R o O. Vamos a ver. Cuando tengamos dudas de cómo se pronuncia algo, les voy a dar un tip. En casos como estos, que nosotros encontramos una palabra y no sabemos cómo la vamos a pronunciar, hagan esto.
Permítame. Vaya. Ustedes vienen y hablan, abran el translator. Ahora bien, o vamos a venir, vamos a ver el mini. No. No. No quiero que vean el mini. Quiero que se vayan a esta opción. Déjenme ver si tenemos el audio compartido. Sí. ¿Escuchan? R. 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 No es O, es AU. R. 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 La mayoría de veces, chicos, cuando encontramos una O y una U, la mayoría, el sonido es A. Voy a intentar enviarles durante el día de mañana un video explicando eso. No les doy seguridad que les llegue el día de mañana porque se los pediré a una colega que ella literalmente pues, su especialidad es la fonética. Porque a esto se le llama fonética. El saber cómo articular la boca y expresar ciertos sonidos. Porque hay muchas palabras, chicos, muchas palabras que van a encontrar aquí y que van a parecerse. R. Ejemplo. Y una de esas palabras es can. Es la palabra que se escribe con C as in cat, A as in apple, and as in Nancy. Es un verbo. Como un verbo lo podemos ocupar como para decir puedo, o podés, o puede, o pueden. Ahora bien, esa misma palabra escrita igual y sonando igual como un noun, como un nombre, significa lata. Ahora bien, tú puedes decir, hey, can you pass me that can of soda? ¿Me puedes pasar esa lata de gaseosa? Si se fijan, están los dos can. Solo que uno significa puedo y el otro significa lata. Fin del anuncio publicitario, chicos. Ahora bien, sabemos que es AO. Excelente. Sigamos con viendo los posesivos. ¿Cuál es el segundo you? What's the meaning of the second you? ¿Cuál es el significado del segundo you? Ustedes. Exacto, un pequeño grupo. It's a little group. It's a little group. ¿Cuál es el possessive of that little group? Yes. Yours. Thank you, Cindy. Thank you, Patricia. Okay, the last one. What's the meaning of these ones? Ellos. They, ellos. That's right. And what is the possessive? They. Excellent. Okay, excelente, chicos. Han avanzado rápido. No. Ahora bien, quiero que vean algo y que noten algo. Y es la hora, chicos, de mostrarles estructuras. Como en todo lenguaje, tenemos gramática. Part of these classes, try to explain a little bit about grammar. Y les enseñaré esto. Si se fijan, aquí en esta oración la dividí entre este, this is a subject, esto es un sujeto, this is a verb, in base form, y esto es muy importante, quiero que escuchen esto, este es un verbo en forma base, los verbos tienen más formas, con el tiempo lo van a ir viendo, and this is a complement, ahora bien, en el complemento hay una parte muy importante que jamás deben de olvidar. En inglés. ¿Cómo se dice punto en inglés? Dot.
Dot. Ahora bien, José, ¿verdad? Señor Rigoberto. Sí. ¿Usted that, está? Perdón, es that. Está bien, pero uh-huh. No. ¿Por qué el señor Rigoberto está bien, pero a la vez no está bien? Porque el señor depende Rigoberto... para qué se utilice, no. Uh-huh. That's. Son dos lenguajes diferentes o dos puntos diferentes. That es ocupado en el lenguaje cibernético, el lenguaje de sistemas. Cuando tú vas a decir, ah, ok, my main page is youtube.com. Estás diciendo, punto ahí, exacto, y está correcto. Pero si nosotros vamos a hablar de una forma gramatical, de una forma escrita con nuestras manos, o si vamos a dar un dictado, no vamos a decir that. Point. No. No. Point es otro tipo de punto. No es un punto gramatical, sino que es un punto de ubicación. ¿Sí, alguien más le gustaría ahí participar? ¿O lo hacemos más dedocráticamente, chicos? Porque no he escuchado ni a la señorita Rebeca, ni a la señorita Mónica, ni al señor Raúl, tampoco a Abigail, ni a la señorita Brenda, ni Vilma, ni Candy, ni Jenny. Ni al señor Antonio, tampoco lo hemos escuchado. ¿Alguna idea de cómo se dice? Spot. No, spot es mancha. Muy buen intento, wow. Señor Raúl. Muy buen intento, pero no. Esa es una mancha. Una mancha puede ser la forma de un punto o puede ser una mancha sin forma. Ahora, se dice de la siguiente forma. Y les voy a mostrar con imágenes cómo se dice para que no me crean que es algo malo o que yo me lo estoy inventando. Uh-huh. Permítanme, aquí está. Period. 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 Ahora bien. Period, dependiendo de, ¿cómo se llama? El contexto. Puede eso significar dos cosas. One of those. Lo que conocemos vulgarmente dicho como la regla. El periodo. Period. Exacto. Si tú escuchas alguna vez el señor Rigoberto, tu esposa. Oh, darling, I have a hard headache because I am with my periods. Te dicen que tiene, no, no te está diciendo, mira, lo que me duele la cabeza porque tengo mi punto. No. Te está diciendo que ella tiene su periodo. ¿Debido a? Sí, es debido a. Una uh-huh. consecuente a su periodo. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa si tú, señor Rigoberto, estás en tu trabajo y estás typeando una carta muy importante? Y quien te la está dictando en, sí, en inglés. Y te dice, and then, period, deseando que vos pongas, and then, y period. Punto. Ajá. Exacto. Ahora bien, hay muchos tipos de puntos y puntuaciones, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero esta parte es muy importante a la hora que nosotros hacemos. Pero si es correcto decir, period. Uh-huh. Uh-huh. Puedes decir period. Eso sí, cuando estás escribiendo. Ahora bien, digamos, estás digitando. Ajá, eso le iba a decir como cuando uno digita, digamos, un... ¿Un correo? Ajá, o ahí en informática está el, una dirección. Ping, uh-huh. que es one, period, nine, period, uh-huh. zero, zero. ¿Es la dirección IP? Ajá, de IP. De IP address. Ok. ¿Es correcto? Es correcto. No. Ahí sí es that. That. Ahí sí. Recuerda, todo lo que tenga que ver con informática, tanto IP address, email address,
lenguaje de programación. Y todo lo gramatical, si es period. Exacto. Todo lo gramatical. Todo lo gramatical. Okay. Media vez tú estés hablando de una estructura, vas a decir period. Ahora bien, estamos viendo ahorita, acuérdense, negativo y positivo a la misma vez en esta estructura. Yo les estaba enseñando esto. Este es el sujeto, verbo en base form, en complement, and this is a period. Esta estructura, la mayoría de veces la van a encontrar para, independientemente de el modal verb que ustedes vayan a ocupar. Modal verb va a ser como un auxiliar que le va a ayudar a hablar de ciertas cosas, como el verbo poder. Y para eso, o ese tipo de oraciones, se llama simple present tense. Ahora que ya lo sabemos, vamos a ver la parte negativa del verb be. El verb be sí existe. Como ya lo vimos, I, am, are, is, are. Aquí está. ¿Cuál es la negativa? La negativa es lo mismo, pero puedes agregarle solo not después. Perdón, no puedo escribir muy bien. Pero supongamos que aquí está bien escrito not. I'm not. No va junto, va separado. Y va separado también de lo siguiente. El complemento. Pueden escribirlo así como está acá aquí. O lo pueden hacer con una contracción. I'm not. La contracción sería que solo quitas la A, pones esto. Que quiero saber cómo se llama. ¿Cómo se llama este símbolo? El que está aquí antes de la T. Apóstrofe. Apóstrofe. That's nice. Ok. It's just the subject. Apóstrofe. Letter M. And not. Ahora bien. Con este. Puedes escribirlo así con contracción. Pero recuerden, cuando hablamos en contracciones, estamos hablando de una forma informal. Nosotros queremos hacer una carta para un ejemplo. Para alguno de nuestros trámites legales, vamos a ocupar las que no son contracciones. Así que ustedes pueden poner como are not o aren't. Este es isn't. Y este es aren't. ¿Ha quedado claro ahora lo que es el verbo to be, positivo y negativo para el simple present? Sí. ¿Los demás? Ajá, chicos, chicas. Sin pena, pregunten. Pregunten, que mi trabajo es responderle todas sus preguntas, chicos. Y como les dije, tengo un propósito. Quiero que ustedes dupliquen su conocimiento. Y para eso tengo apenas 4 semanas. Entonces, preguntitas. El verbo después del to be no cambia, ¿verdad? No, por el momento no. Ese es otro tipo de presente. Okay. Ahorita no nos adelantemos. Ahorita estamos hablando de simple present, que es la estructura que vamos a ocupar para hablar de nosotros. Y eso incluye personal information, professions, emotion or moods. Pues, ejemplo, miren, I am happy. I'm not sad. Como no estoy sad. Triste. Triste. Okay. Alguien, what's the meaning of thirsty? ¿Qué significa thirsty? 30. No. Thirsty. Si no tuviera esta S y tuviera una D, sería thirsty. I don't know. What are the meaning thirsty?
Thirsty. Sediento. Exacto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Patty. Muchas gracias, Patty. Excelente. Es sediento. No. Hungry. Hambriento. Y si se fijan, miren, she isn't a pilot. Ella no es una piloto. También sirve para que hablemos de nuestras profesiones. Puedes hablar incluso de tu estatura. Ejemplo. Vaya, vamos a elegir a alguien que no haya mencionado. Supongamos el señor Manuel, vaya. He's tall. O sea, estoy diciendo que él es alto. Podemos decir también que él es bajito. He's small. Así pueden ver que con esto podemos expresar mucho. Necesito que repasen estas cosas. ¿Por qué? Porque media vez nosotros manejemos las estructuras de las oraciones. Nos va a ser bien fácil poder hacer estructuras o hablar en nosotros. Ahora ya hablamos positivo y negativo. Y hablemos de las preguntas. Es bien importante esa parte de la contracción de am not. Exacto. Nosotros podemos decirlo como I'm not o I am not. Y como les explicaba, las contracciones nosotros las ocupamos para hablar entre amigos, entre cheros, cuates. Ahora, continuando, vamos a hablar un poquito de las questions. O de las questions. ¿Cómo se llama esto? Question mark. Exacto, question mark. Al igual, si ustedes no agregan un punto al final de sus oraciones positivas o negativas, es una oración incompleta. En otras palabras, no es válido, no sirve. Lo mismo sucede con una de estas preguntas. Si usted no le agrega su question mark, va a ser una oración mal estructurada. ¿Por qué? Porque primero, en las preguntas, nosotros vamos a poner el verb be o el auxiliar. En este caso va a ser are, puede ser am, puede ser is, y después van a poner al sub. ¿Cuáles serían los sujetos? ¿Ah, chicos? ¿Cuáles serían los sujetos? They are, you, he, it, she, and they. Ya no ha mencionado uno. It, no. I am. We. Recuerda. I, you, we, they, you, and he, she. Puede ser en el orden que ustedes quieran. Ahora vamos a seguir con la plataforma, chicos. Ya vimos cómo hablar de nuestros posesivos. Vamos a ver un pequeño video para poder hacer más énfasis y luego de eso vamos a hacer un knowledge check. Está súper fácil porque ya manejamos esto, chicos. Ahora bien, veamos el video. Hi everyone. In this class we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole.
Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Ok, chicos, el video concluyó. Muy bien, ahora vamos a hacer el knowledge check. Está súper fácil, no se aflijan, no es nada del otro mundo. Y si pueden, vuelvo y repito y recalco, abren la plataforma, porque es el mismo knowledge check que van a tener en su plataforma. Ahora bien. Perfecto. Necesito un voluntario. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Yes. Cindy. Perfecto. Thank you so much, Cindy. You're welcome. Las instrucciones. Instruction. Use the possessives my, your, his, or her to complete de blanks. Perfect, thank you so much. Excelente, Cindy. Le aprecio mucho que haya leído. Ahora, repita esta palabra, por favor. Possessive. Excelente, possessive. Excelente. Ahora bien, ¿qué hay que decir las instrucciones? Muy bien, que tenemos que ocupar esos posesivos. My, your, his, or her. Ahora bien. Hello, what's your name? Hi. My name is. What's her name? Her name. What is his name? His name. Excelente. Ahora bien, un truquito para saber cómo vamos a responder es fijarnos en esto. Yeah. Casi siempre, exceptuando lo del your name, va a ser me. Your name será me, pero me. Si vos ven, si ustedes ven un her, la respuesta va a ser un her. Si miras un his, la respuesta va a ser un his. Ahora bien, vamos a ver. Excelente, chicos. Salieron bien. Ahora, continuemos. ¿Qué vamos a ver ahorita? By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and order of others. What's the meaning of spell? Deletrear. That's right. Muy bien, chicos. Ha llegado la hora. Antes de ver este video y viendo que aún hay tiempo, permítame, déjenme buscar entre mis cositas a ver si tengo algo especial para ustedes. Y sí, lo tengo. Excelente. Mira cuando las cosas van bien. Muy bien, chicos. Pararán aquí en este documento tan hermoso. Estará de ABC. ABC. ¿Por qué es necesario poder
usar este ABC o este abecedario. Para poder pronunciar. Exacto. Porque usualmente muchas de las personas que se encuentran en Norteamérica, y es más, si ustedes alguna vez hablan por teléfono con alguien o videollamada, va a suceder eso. Les van a decir algunas veces, can you spell that, please? Y ahí es donde va a entrar la magia de este ABC. A. A as an apple. Si se fijan, vamos haciendo comparaciones con la letra. B. B as in bus. C. C as in cat. Cat. M mouse. Y para eso vamos a ocupar la siguiente estructura. Vamos a ocupar. Necesito a un voluntario. Voluntaria. Hi. Muy bien, Cindy. Lo vamos a deletrear de la siguiente forma el nombre de Cindy. Nosotros lo vamos a poner sí. Sí. Y aquí vamos a poner un ejemplo para hacer la comparación. As. My name is. As in cat. Morning. I. As in Indian. O Indiana. And. As in Nancy. D. As in David. Y. As in yes. Or yellow. Yo sé que ahorita tienen muchas preguntas. Esta linking word that meant como. Si se fijan, aquí está tu nombre. Cindy, pero has ocupado referentes para que la persona, si no te escuchó bien, Asencat, sí. Indiana, ay. Y así lo va a ir escribiendo. Esta es una muy buena forma. Perdón. Si se fija, escriban mejor solo as in. Y pónganlo en práctica con sus nombres, chicos. Como práctica, si ustedes quieren, y yo voy a estar mucho más que agradecido de escucharles sus audios, si me lo envían sus nombres también deletreados, sería una excelente práctica. Ahora, volviendo al ABC, aquí van a encontrar imágenes que les pueden ayudar a usar de referencia para sus nombres. Un ejemplo. Permítanme, voy a mover esto para acá. Bueno, Xiomara, aquí en este caso han puesto un zorrito, pero no sé por qué lo han puesto, porque no comienza con él. Pero, Xiomara, you can use as en X-ray, como decir, como en rayos X. X-ray. X-Men. Y créanme, suele ayudar mucho. He conocido personas que le he hecho, que me han dicho, Xiomara hacen X-Men. Y me dice, oh my gosh, I love X-Men. Ambos los ex, me dice. Algunas veces las personas me dicen, nunca se me había ocurrido ocupar Xiomara, ex hacen Xiomara. Porque son letras más, como un poco más difíciles. Exacto. Pero aquí van a encontrar muchas otras letras que les van a ayudar a ustedes a cómo venir y deletrear. Ahora bien,
Muy bien, chicos, nos quedan just 3 minutes. En estos 3 minutos vamos a dar chance para que me pregunten. Quiero saber qué les ha parecido la clase. Yo sé que no dejé que todos se presentaran, pero es necesario progresar. ¿Cómo la han sentido? ¿Sienten que va bien? ¿Preguntas? Bueno, para mí está bien, y les sabré decir. Yo tengo hace muchísimos años que yo no estudio. No se preocupe, señora. Entonces, sí estoy bastante, ¿qué puedo decir? Oxidada. Oxidada, porque sí, le digo, tenía mucho hasta temor a agarrar estas clases, aparte del tiempo que requiere. Que casi no, ajá. Porque tal vez no que requiere, sino que porque tengo todavía niños pequeños que demandan tiempo y mi trabajo. Entonces, pero espero poder aprender y sí me ha gustado mucho. Lo felicito. Muchas gracias, Xiomara. Aprecio sus palabras. Y de antemano le diré, no tenga pena, no tenga miedo. Porque literalmente ahorita está un poquito oxidada. Bastante. Digámoslo poquito. A mí, a mi parecer, es poquito, porque media vez usted vaya poniéndolo en práctica, se va a ir acordando de cosas que ya sabía. Uh-huh. El cerebro es un músculo, y lo vamos a comenzar a ejercitar ahorita. Ahora, respondiendo la pregunta del señor Rigoberto, puedes enviarlo al grupo. Incluso, ahí en el grupo estoy agregado, Okay. Verás que más noche voy a enviar, o de ser posible mañana por la mañana, este mismo documento, donde se encuentra todo eso, toda la información que vamos a ver durante el módulo 1. Solo se encuentra la sección 1, sección 1. No se encuentra completo. ¿Por qué es así? ¿O por qué he decidido hacerlo así? Es para que, primero que nada, no lo vayamos a dejar ahí simplemente tirado o lo vayamos a adelantar y nos terminemos confundiendo. Es el 1 más que todo. Y 2, que a veces pues los tenemos, los eliminamos, no sabemos dónde los guardamos. Así es que por eso he decidido pues hacerlo por parte. Esta es la primera parte que va a abarcar la lección 1. Por favor, repito, chicos, avancen lo más que puedan. Si se fijan, en una horita ya llegamos al 1.6. A ver un video, vamos. ¿Cuánto tiene la clase? 1.3. En otras palabras, estamos a la mitad ya. Ok. Solo repasando. Mañana en punto a las 7. Si no pueden llegar en punto, no tengan ningún inconveniente. Solo por favor escríbanlo al grupo. Así mis jefes van a poder ver que ustedes no han llegado por X circunstancia. Y 2, me gusta mucho la presentación. Así es que nos vemos mañana. Solo una preguntita más. No escuché su nombre, perdón. Mi nombre es Luis Guzmán Iglesias. Gracias. Una pregunta, disculpe. Uh-huh. ¿Esta información usted la haría llegar al grupo o sería a los correos? Uh-huh. Al grupo. Ah, ok. ¿Alguien tiene problema con el grupo de WhatsApp? ¿Alguien no se encuentra en el grupo de WhatsApp? Hola, buenas noches. Sí, yo no estoy incorporado en ese grupo. Muy bien, Jason. Qué bueno que me lo dijo. Y no les voy a robar mucho. Vamos a terminar la clase en un momento. Solo hágame un favor, Jason. Abra el chat, si puede. Y me avisa. Ya. Ya lo abrió, muy bien. Sí. Voy a enviar... Uy, lo envié, cambié otra cosa. Perdón. Sí, yo también porque tengo en el grupo de WhatsApp, tengo a un compañero suyo, Cristian Quijano, no sé si es el mismo grupo. Sí, es el mismo. Ahorita acabo de enviar el link del grupo al chat de Zoom, denle en clic, y si están ocupando su celular, automáticamente los va a redirigir el grupo.
Irene Muniz. En ese mismo grupo está, encuentra pues mis jefes y ahí pues se encuentra mi persona y todos ustedes. Ahí haré llegar las imágenes que vamos a ver durante la siguiente clase o material de apoyo. Gracias, ya pude ingresar. Excelente. Ahora bien, pasen feliz noche, provechitos y nos vemos mañana, chicos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.